Ahí, pruébalo otra vez. Ah, ya, muy bien. Ahí, pruébalo el piso. Pruébalo. Lo voy a aumentar la velocidad, profe. Ya. Prueba nomás. Hay que tomar experiencia con esto. Gracias por acompañarnos, el primer portal de divulgación científica y humanística del Perú, y este es SOFITV, el programa de televisión por internet de Sofimanía. Miren eso que tenemos aquí en la mesa, a ver si podemos hacer andar. Sí, es un mouse común y corriente. Hemos logrado desarrollar una aplicación en la cual convertimos en un mouse en un control para poder controlarlo. Estoy con Egidio Aucahuaque, él es director ejecutivo de Tronic, investigación y desarrollo de productos de robótica, y bueno, ese es solo uno de los tantos hijitos que nos has traído. Egidio, miren este. Esta es otra, ¿ya? Que conectado a un celular. Hemos logrado desarrollar ¿Qué haces cuando lo alumbras? No entiendo. Interesante, lo que pasa es que este robot tiene un sensor. ¿Ya? ¿De luz? Y como tenemos una iluminación, está funcionando. Si lo tapara, va a apagarse. Allá, entonces, le dirige la luz. Le dirijo la luz y va a empezar a funcionar. Pero lo maravilla es que este robot, que es el primer robot Marín Perú. ¿Es lo que estaban haciendo los niños? Exactamente, sí. ¿Ya? ¿En los talleres que tú dictas? Sí, los talleres que ahí estamos, donde los chicos construyen robot desde cero, le damos todos los materiales. Y este es un robot que es una propuesta para contribuir para mejorar la educación del país, uh-huh. Una educación tecnológica. Y aprovechamos la energía de un celular. En nuestro país hay muchas excusas para poder... Ah, esto es, la energía proviene del celular. Exactamente. Porque sí veía que acá, miren... No tiene pilas. Está el lugar donde van las pilas, pero está sin pilas. Claro, puede ser usar pilas o puede también conectarse a una tablet, como en este caso, o a las computadoras famosas, las OLPC que el gobierno nos han comprado. Uh-huh. He comprado que sea, creo, 100.000 OLPCs, pero en esta propuesta, pues en el país no se ha fabricado ningún cable para este proyecto, ¿no? En cambio, con esta propuesta nuestra es poder hacer robótica de verdad con lo que se ha adquirido, ¿no? Con un celular. O sea, se puede conectar a la OLPC o también al celular. Exactamente. Y o sea, lo que le da la OLPC al celular es la energía. Sí. Yeah. Y como tiene un sensor, lo activo con... Y ese es el del mouse. ¿Y el mouse qué hace con esto? El mouse está diseñado para que hagamos botones. Adelante, ponemos el scroll y el retroceso. Adelante y atrás. Y dentro del mouse, adentro, cuando desarmamos, que es la idea de Tronic, abrir la tecnología, tiene una tarjeta, y en esa tarjeta nosotros hacemos un cambio de forma tal que usamos la tarjeta del mouse para poder interactuar con el robot. Sí. ¿Y cuánto te demoras en armar un robot así? ¿Y las piezas de dónde las obtienes? Bueno, es una... Esas son unas piezas especiales para esos robotitos. Es un robot concebido, diseñado y fabricado por Tronic. Yeah. Es el primer robot educativo marín Perú para fines educativos. La idea es que los chicos en el Perú comiencen a hacer un robot que ha sido creado, pensado, para nuestra realidad. Claro. ¿Qué cosa es lo que aprenden los chicos sobre, me imagino, obviamente electrónica, sobre qué tipo de materias les enseñan? Muy interesante. De esta manera de aprender robótica es muy interesante porque el niño con nosotros va a aprender desde cómo es un motor. Tenemos un kit japonés con el cual le enseñamos los principios de cómo funciona un motor, qué partes tiene un motor, cómo es una caja reductora, hacen la parte electrónica, que es más importante. Uh-huh. Ven los componentes, usan técnicas de soldadura, cómo es un sensor. ¿Y estamos hablando de niños de entre qué edades? De los 6 años a los 15 años. De 6 a 15. Hay 3 grupos, kids de 6 a 8, junior de 9 a 11 y teens de 12 a 15 años. Uh-huh. ¿Y este robot tan bonito que nos has traído? Ah, este es un robot interesante. Transformer. Este es el primer robot desarrollado, es un robot humanoide. Ya.
¿Eso también es hecho todo por ustedes? Desarrollado con nosotros. Ya. Pero las partes son... Son coreanas. Coreanas. Sí, vamos a ver si hace el famoso... Pero digamos, ¿te viene un kit para armar este robot? ¿O tú has ido comprando partes y has ido...? Hemos comprado las partes y nosotros hemos desarrollado este robot humanoide. O sea, el modelo es exclusivo de Tronic. Sí. No es que exista un modelo así que uno arma. No. Está haciendo el baile del caballo. ¡Qué maravilla! ¿Y este qué, cómo funciona? ¿Qué es lo que tiene? Este robot tiene... ¿Tú lo has programado que haga todo esto? Este robot está programado para que haga el baile del caballo, que es famosísimo. Y nosotros hemos demorado algo de 4 meses en armar ese robot. ¡Mira, mira, mira! ¡Qué chistoso! Y 4 meses. Y ¿De qué costan las piezas? Bueno, son piezas, son piezas maquinadas exclusivamente para este tipo de proyectos. Están diseñadas en forma tal que las 17 servomotores que tienen estas, y formemos este robot. ¿Servomotores? ¿Qué son las coyunturas? Son como estas cajas de motorcito con engranajes, pero esto tiene un chip, tiene un procesador. Ya. Es casi una computadora. Es una computadora y estas envían a esta parte que es el cerebro, la computadora central, toda la información para poder, desde este cerebro, poder ser programado por la computadora. Ya. Tiene un programación. Ah, esa programación la has hecho vía la computadora. Exactamente. ¿Es inalámbricamente tiene un cable por el cual accedemos a la computadora, tiene un programa y podemos cargar el programa desarrollado en la computadora. Ah, de acuerdo. O sea, tú le puedes cambiar a los movimientos que tú desees. Exactamente. ¿Y cuál es su fuente de energía? Ah, está cargado ya. Tiene atrás una batería. Acá se alimenta con un cargador. Es como un celular, cargamos un cargador. Ya. Y tenemos un LED que nos indica si está cargado o no. Una vez que esté cargado, tiene más o menos media hora de funcionamiento. ¿Cómo se llama el señor? Vamos a poner un nombre. Vamos a buscar a un niño que quiera poner nombre. Y los ojos veo que son unos poquitos. Ah, interesante. Tiene su corbata Miche. Sí, la verdad, Miche. Sí, es gracioso. Bueno, queríamos con nosotros, con este... ¿Tiene ahí, ven? Los ojitos de poquitos. ¿Se prenden o cómo funciona? Tiene una opción en la cual este robot puede censar el movimiento, puede uno acercarse y con un palmado y activarlo. Eso estamos desarrollando en el futuro para poder activarlos, incluso con la voz. ¿Cuánta gente trabaja en Tronic y cuál es la profesión que ustedes tienen? Bueno, en Tronic somos 8 personas, todos son ingenieros electrónicos. La idea es que con esta propuesta presentemos a nuestro país. Ya Tronic tiene 11 años, somos pioneros en enseñar robótica sin Lego, sino que NIO construye, así como construye el robot de cero, construye el conocimiento tecnológico de forma tal que vaya buscando su interés real cuando ella postule a la universidad y tenga clarísimo que quiere ir a mecatrónica, física, mecánica, sistemas, o matemático, química, porque de otra manera no hay forma de que el NIO pueda acercarse y clarificar su vocación real y qué es esa carrera. Claro, que sepa realmente qué implica, ¿no? Sí. Construir y trabajar con máquinas y con robots. Sí. Bueno, muy interesante todo eso, Egidio. Muchísimas gracias por habernos visitado hoy aquí en Sofi TV. Una página web entonces donde la gente pueda Facebook. Sí, a tronic.com y estamos... Tronic con doble O. Con doble O. T-R-O-O-N-I-C, tronic.com. Sí. Sí, y el teléfono 999-53-8880. Y invitarlos a todos los niños que quieran hacer robots, o a todos los colegios, a todas las empresas o empresas mineras que quieran ofrecer a sus colaboradores, alumnos, este modelo de educación tecnológica a través de la robótica, que es un portal para entrar. En nuestro país se está repitiendo mucho de que la educación es la clave para dar valor agregado a todo lo que Perú tiene. Y sin una educación ligada a la tecnología no hay camino, no hay futuro. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Egidio. Suerte. Nosotros regresamos.